Sandunga, mi gente, bienvenidos otra vez a la cocina de Florito. Hoy vamos a preparar unas ricas empanadillas de maíz con un bacalaito bien guisadito. Ay, oh, eso va a quedar súper riquísimo. Una receta fácil y rica. Así que, sandungueros y sandungueras, vamos a cocinar. Bueno, mi gente, aquí tenemos los ingredientes para hacer las empanadillas de harina de maíz con bacalao. Tenemos aquí aproximadamente 2 tazas de harina de maíz. Tenemos aquí 1/4 taza de azúcar. Tenemos aquí 1/2 taza de harina de trigo. Tenemos aquí 1 cucharada de mantequilla. Y aquí tenemos 1/4 de sal. Esta harinita la queremos hacer un poquito dulce para que esa combinación entre lo salado y lo dulce le da un sabor riquísimo. La harina de trigo no te la voy a tirar completa, no la voy a utilizar completamente, es parte de ella para mejor consistencia. Así que vamos a ligar los ingredientes. Echamos la harina de maíz. Aquí echamos parte de la harina de trigo y la movemos. Espátula. Mucha gente le echa todo esto directamente a la harina, pero a mí me gusta siempre echarlo directamente al agua, mucho mejor, se liga todo junto. Siempre se te van a hacer un poquito de bolitas, pero eso cuando le echemos. Ok, ya esto está listo. Vamos a utilizar 2 tazas de agua que la tengo precalentada en la estufa. Echamos la mantequilla. Dejamos que se disuelva completamente con el calor. Incorporamos la sal. Puede quedar muy salado. Recuerda que está el bacalao, aunque el bacalao pues le quitamos bastante sal. Y le echamos el azúcar. Se disuelva bien. Yo había hecho anteriormente, pero era sorullo asado. Es el mismo paso, pero esta vez para hacer empanadillas de maíz con bacalao, y esto queda riquísimo. Ok, ya está bastante caliente. Le dejamos el low para que se mantenga. Y aquí le vamos a incorporar poco a poco la harina, moviéndolo poco a poco para que se quede bien cocida la harina. Bien, poco a poco para que no se empelote. Muy bien, poco a poco. Así. Y se va a quedar con una pasta. Señor Jesús, así mismo, moviéndolo constantemente. Muy bien, lo meto por aquí al ladito y seguimos moviendo. Puedes echar un poquito más de harina de trigo si desea. Que más rápido. Muy bien.
bien. Eso es. Y esto lo vamos a descansar, que quede bastante manejable. En lo que esto descansa, preparamos el bacalaito guisado. Eso va a quedar súper delicioso. Les queda bastante pastosito, manejable. Pero cuando esto se enfríe un poquito, es más fácil. Ya esto está cocido. Recuerda que esto es para freírlo y tiene que estar rapidito. Tenemos los ingredientes para hacer el bacalaito guisado. Aquí tenemos aproximadamente una taza de bacalao. Tenemos aquí medio pimiento morrón. Tenemos aquí media cebolla. Tenemos un diente de ajo. Tenemos la mitad de un tomate sofrito hecho por mí. Y aquí aproximadamente 2 cucharadas de tomate. Vamos a empezar a guisar el bacalao. Ahora empezamos a echar un poquito de aceite. Está bastante caliente, vamos a bajar un poquito. Echamos el ajo. Escucha ese sonido, me encanta ese sonido, me gusta ese sonidito. Bueno, le tiro un poquito para que no se queme. El ajo, echamos parte de la cebolla. Me gusta utilizar mucho la cebollita violetita, o como le quieran decir, morena, lila, tiene tantos nombres. Echamos el sofrito. Este sofrito me queda riquísimo, yo mismo lo preparo. No compro nada, solamente los ingredientes para prepararlo, me queda riquísimo. Esos olores, esos olores. Muy bien, bajamos un poquito. Echamos el pimiento morrón. Muy bien. Mi gente, sé que me están extrañando, bendito, perdonen. Pero ya ustedes, los que me conocen, saben dónde trabajo, lo difícil que es. Un poquito difícil en estos momentos que estamos pasando, ¿verdad? Esta crisis, pandemia. Pero pues, llegó el día de cocinarle a ustedes. ¿Ok? Ok. Subimos un poquito. Echamos el bacalao. Bacalao se rompe aquí para ver que hierva. El mismo va a separarse, que hacen pedazos pequeños. Me gusta, no me gusta que quede muy pedacito, me gusta así que tú puedas conseguir el bacalao, así lo unimos todo. Tiene un olor riquísimo. Le echamos el tomate, pedacitos de tomate. Un ingrediente que no creo que se lo haya dicho, pero sí, el cuarto de mostaza. Me gusta echarle un poquito de mostaza, la mostaza le da un saborcito, pero hay que echarle siempre poquita mostaza a lo que tú quieras, a los platos que tú quieras, le da un sabor. Yo hago mi propia salsa para los espaguetis y le echo un poquito de azúcar morena para mitigar un poquito la acidez y le echo un poquito de mostaza, que la mostaza le da un saborcito riquísimo. Vamos a dejar que esto tome todos los sabores
echamos la salsa. Todo. Le puedes echar un poquito de agua si quieres, pero si no, lo tapas, lo dejas en fuego lento y toda esa humedad que va a salir del bacalao, del tomate, te ayudará. Le echamos un cuarto de mostaza, viste que es poquito, y lo unimos. Esto lo dejamos un ratito ahí a reposar. Mira que no se ve. Que se una todo. Y tenemos aquí. Esto es ñame. Otro bacalaito que voy a hacer para la doñita, porque a ella no le gusta mucho el tomate. Le gusta más. Sin salsa, ok. Vamos a dejar que se repita. Bueno, mi gente, mira cómo está quedando esto. Cuando vayas a abrir la tapa, siempre la abres así. Si la abres así, te puedes quemar. Acá la abres así, ¿está bien? Mira cómo está quedando esto. Creo que la tapita está caliente. Uy, mira cómo está quedando esto, mi gente. Mira cómo está quedando esto. Vamos a dar un ratito más. Que se enfríe para empezar a hacer las empanadillitas con harina de maíz. Uy, esto está quedando delicioso. Vamos a freír esto a ver cómo quedó. Vamos a cuidar cómo queda esto. Siempre con mucho cuidadito. Que no nos vayamos a quemar. Yo voy a utilizar esta espatulita para poder deslizarla porque esto quema. Como empezó a chillar eso. Vamos a darle vuelta y vuelta. ¿Cómo queda? El aceite tiene que estar bastante calientito. Para que. Recuerda que la harina ya está cocida. El bacalaito está cocido, que no tiene que estar tanto tiempo friéndose. Cuando tú lo ves que se empieza a dorar, entonces tú lo retiras. ¿Sí? Vamos a esperar un momentito a que eso empiece a cocinarse. Freírse. Ya esto ya está listo. Vamos a retirarlo. Mira cómo se ve. Esto hay que probarlo. Vamos a probar esto, a ver cómo quedó. Bueno, mi gente, vamos a probar esto, a ver cómo quedó. Vamos a ver. Yo lo respeté, en serio. Tomaste a su esposa y después tomaste su vida. Profeta, ¿crees que Dios no le tomó? Un saborcito entre saladito y dulce. Quiero enseñarle algo. Mira. Qué cosa más rica. Rico, mi gente. Esto está bien bueno. Cualquier cosa, señor. Pero perdona, hijo. Esto quedó demasiado de bueno. Si le gustó el video, dale like, suscríbase a mi página y dale a la campanita para que cuando yo suba un videito y tú le digas, Florito subió un video, y lo puedas compartir con sus amistades, por favor. Compártelo con sus amistades, familiares, un plato sencillito. Denle me gusta, comenten. Y
Nos veremos en el próximo video. Así que, sandunguero y sandunguera, nos veremos pronto. Esto está bueno. Dios me bendijo. Reino que está por encima de su vida.